Jefa Pain dice hola. Estamos en un nuevo Historias de Coches, segunda temporada. Y en esta ocasión toca hablar de este coche, que es el siguiente: el Rocket Fire. Su primera edición fue en el año 2008 y se sigue fabricando hasta el día de hoy. Y bueno, como podrán ver, esta es la variante del año 2013, el cual este mismo casting está basado en un coche deportivo y fusionado con un cohete, por algo el gran tubo de escape ahí atrás. Qué bueno. Qué bueno, está en la descripción, ahí aparecerá. Y que, bueno, eso es todo lo que podría decir acerca de este casting. Variante del año 2013, y desinfectado en un video que hice ya hace un año atrás. Aquí tenemos esta del año 2015, la cual es la TH básica, que bueno, aún mantiene su forma. Chéquense nomás. Y bueno, este sería el otro casting, el del Rocket Fire. Esta del año 2019, en esta roja. Me recuerdo de haber dejado la de oro. Así que bueno, aquí tenemos este del año 2019. Y bueno, de videojuegos, pues aparece en un minijuego del Color Shifter, según recuerdo yo. También en el Showdown del 2015, que está ahí enfrente suya. Y esos serían todos los juegos partícipe. Más que juegos, son minijuegos. Bueno, el del Showdown es más videojuego que minijuego. Así que bueno, sería la historia del Rocket Fire. Un casting muy amado por algunos coleccionistas, ya que es el Trackstars. Y eso. Y que bueno, ahora nos pasamos con los reviews de las tres piezas. Así que ¡vamos!